Multitudinaria fue la asistencia hoy en Bogotá a la marcha convocada por colectivos feministas en el marco del Día Internacional de la Mujer. No queremos un feliz día, queremos y exigimos respeto, estamos cansadas de entregar y de enterrar a nuestras hermanas, estamos cansadas de todo esto. Creo que es muy importante fijar que nos están asesinando, ¿sí? Que esto no es un juego, ¿sí? Que nuestras hermanas sigan el patriarcado, sigan contando contra nuestras vidas, contra nuestros sueños y contra nuestra moral. Indicaron que la desigualdad de género aún es una violencia que tiene que ser erradicada. Estamos cansadas de que nos maten, de que nos estén diciendo piropos por la calle y estamos acá por todas las que ya no están. Tenemos que seguir día a día luchando por nuestros derechos y pues debemos alzar la voz, así sea pacíficamente. Y pues yo sé que con esto vamos a ir avanzando poco a poco. Sobre las 6 de la tarde arribaron a la Plaza de Bolívar, que nuevamente volvió a verse copada, mientras de fondo un concierto y una velatón acompañaron el encuentro. Estamos cansadas de estar perdidas, de no encontrarnos a nosotras o a las otras. Queremos protección. Lamentablemente, la manifestación se vio empañada por el comportamiento de algunos cuantos que sobre la carrera séptima y bajo la mirada de gestores de convivencia atentaron contra algunos establecimientos comerciales. También grafitearon los muros del Palacio de Justicia y mientras se dirigían con rumbo a la plaza, también grafitearon estaciones de Transmilenio y sus alrededores. En un trino, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó los actos vandálicos, indicando que eso no es democracia ni feminismo, que es violencia y debe ser inaceptable. En el 2020 se registraron 186 víctimas por el delito de feminicidio. Para el mismo periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, se registraron 230 víctimas. En lo que va del año, 16 mujeres han sido asesinadas en Bogotá, de las cuales 8 han sido declaradas como feminicidios.